Pues me mandaste un mensaje por el Google Classroom para la de asistencia, ¿no? Sí, profe, es que no me dejaba. Sí, pero solo puedes poner en el tiempo que te esté dejando de ponerla. Si usted está después, no se pone su No, asistencia. sí, lo hice cuando lo subió, pero no me dejó. ¿Pero por qué? ¿Qué error fue? Me decía que no tenía permiso. No, por eso digo, solo puedes hacer en el tiempo que estés dejando, ¿no? Ahí tiene que empezarla, ¿sí? Si usted hace antes, no se va a dejar. Usted tiene que cerrar la ventana y abrirla otra vez. Pónganse bien, chicos. Y aparte yo vi que estamos ahí 50 y ahí están 50. Entonces, no sé cómo lo fue, cómo te fuiste eso. Por eso yo digo, estoy viendo que los que están aquí, cuando llega a ese número, lo voy cerrando, ¿no? De asistencia. Por favor, pónganse bien. Atención, por favor. Ok, esperamos unos minutos más para que lleguemos, para que lleguen los demás chicos. Profe, sí, dígame, Leslie. Bueno, ¿me quieres decir algo? Pero claro, no me deja. Profe, no me deja. ¿No te deja qué? No deja poner asistencia. Mira, estoy diciendo varias La veces, solo asistencia. puede poner en el tiempo que estoy dejando, no puede poner todo el tiempo. ¿Alguien se puede explicar otra vez, por favor? La asistencia solo va a dar un tiempo predeterminado a la mitad de la clase y solo va a esperar a que contesten las personas que están en la llamada. No es entrando. Sí, gracias. Entonces vamos a empezar con este Pausa. sesión. Voy a compartir mi pantalla, chicos. Ok, vimos este ejemplo. Si tenemos un carro, empezó aquí y después de ¿cuánto tiempo? Después de 2 horas, ¿cuántos kilómetros sí fue este carro, chicos? Perdón, profe, ¿puedes repetir? Ok, estoy preguntando. Estamos haciendo ese problema, ¿no? El carro está aquí y después de 2 horas, ¿cuánto lo manejó? ¿Qué lejos fue? 200 kilómetros, profe. 200 200 kilómetros, kilómetros. ¿no? ¿Y cuál fue su velocidad? 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Muy bien. Entonces, eso yo quiero dibujar por la gráfica. Entonces, aquí está la gráfica. Yo puse eje horizontal con tiempo, eje vertical con la velocidad. Aquí horizontal usamos en general usamos la que es variable independiente y aquí variable dependiente. Ok, entonces cuando está cambiando el tiempo, la velocidad, ¿cómo está cambiando o qué está pasando? ¿Me pueden decir cómo aparece la gráfica de esto? De velocidad. ¿Cómo se va a aparecer la velocidad en esta gráfica?
Ah, se vería este constante. Ok, ¿cómo aparece constante en la gráfica? ¿Recta? Una línea recta. Una línea recta. Ok, recta. ¿Qué propiedad tiene esta línea recta? ¿O de dónde empieza, dónde termina? Con esto yo puedo decir. ¿Dónde empieza? En el origen. Empieza en 200. Bueno. ¿Empieza aquí? ¿Sí es correcto o no? Aquí empezar. Sí. Esto es 0, 0, ¿sí saben, no? Profe, no empieza en 0, 200. 0, 200. Este es 0, 0. 0 de X, 0 de Y. Y el, entonces, ¿se va a empezar aquí? ¿Sí o no? El puntito, de, va, ¿dónde va a empezar el puntito? Díganme. Lo voy a poner. Ustedes díganme dónde lo puedo poner el puntito. ¿Aquí? ¿Aquí va el puntito? ¿Sí es correcto o no? No iría más arriba, pero... Es más arriba, ok. ¿Qué tanto arriba va a ir? 200 arriba. Hasta 200, ¿no? Porque nosotros sabemos que empieza en 200. La velocidad, este carro, está 200 desde el inicio. Entonces es 200. Si esta es 200, entonces nosotros podemos poner que aquí empezó el carro. Ok. Después de 2 horas. Entonces esta es 0. Esta vamos a decir que es 1 hora. Esta es 1 hora. Entonces esta es el otro hora. Esta es 1, el otro es 2. Esta es 1 hora. Esta es 2. Ok. Ok, la velocidad, ¿por qué? ¿Qué velocidad empieza otra vez, chicos? ¿Cuál es la velocidad? Ah, no, no era 200, perdón, era 100. La velocidad es 100. ¿Sí es correcto o no? Sí. Sí, profe, okay. Perdón. Cuando el tiempo es 0, velocidad es aquí. Ok, dice, dígame cómo se parece la línea recta que me están diciendo. Una recta horizontal en 100. Ok, sí, es horizontal, es paralelo con la tiempo. Entonces, una línea recta que empieza aquí, está así. Hasta 2. ¿Sí está correcto? Me dicen alguien que tiene duda hasta aquí. Empezó en un punto y terminó en el otro punto. ¿Sí está correcto a todos? ¿Dicen si es correcto o no? Sí. Sí, ok. Ahorita vamos a graficar la distancia que se manejó. ¿Cuánto es la distancia total que manejó en 2 horas? ¿Cuál es la distancia total? Hasta 2 horas. 200 kilómetros. 200. Viendo esta gráfica, ¿cómo pueden decir que es 200? ¿Qué operación pueden hacer o qué pueden decir de esa 200? ¿De dónde salió esta información? Porque es el área de la velocidad, o sea, el área bajo la curva. Sí, usted puede decir que es la área. Por ejemplo, si indicamos con el verde, si ponemos aquí una línea, si usted pone una línea aquí y todo lo que está aquí adentro, el área que está en verde, ¿cuánto es el área de verde? Este es un rectángulo, ¿no? Es el área de rectángulo. Es altura por la ancho. ¿El ancho cuánto es en este caso?
2. El ancho es 2. ¿Y la altura? Cien. 100, muy bien. Entonces, altura es 100 y ancho es 2. Entonces, si multiplicas 2 por 100, nos sale 200, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el área? El área es 200. El área que nos da es la distancia. En matemática, nosotros sabemos para sacar la distancia, para sacar la área, lo que hacemos es integración, ¿no? Entonces, lo que hacemos es integración. Entonces, ¿dónde lo pongo? Ok. Entonces, lo puedo decir que la distancia es igual integración A a B de el Y. En este caso, Y es 100, ¿no? De T. A y B, ¿qué son? El A es donde empieza. ¿Dónde empieza? A y B. ¿Qué van a ser los valores de A y B? 0 y 2. 0 y 2. Entonces, muy bien. Entonces, aquí ponemos 0, aquí ponemos 2. Entonces, esta es la distancia. Distancia es integración 0 a 2 de un constante. ¿Por qué constante? Porque la velocidad era constante. Es de 200, perdón, es 100 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y esta cómo se sacamos? Esta ya saben cómo hacer la integración. Eso tiene que aprender si no saben. Esta sale resultado 200. Eso debe de salir. Si no, lo vamos a hacer una vez. Para 100, si hacemos integración, nos sale 100t. 100 veces t. Pero aquí falta poner estos límites. Entonces lo voy a poner paréntesis. No, no es paréntesis, como rectos. Okay. Ahí abajo es 0. Arriba es 2, así, ¿sí? Entonces, hacemos así que sale 100 veces el T. Entonces, que primero pones la de arriba, la parte superior, y restas con la parte inferior. ¿Qué significa? Nosotros hacemos un paréntesis y hacemos 100 veces dos. Cien veces dos. Menos 100 veces 0. Eso nosotros sabemos. 100 veces 2 es 200. Esta es 0. Entonces 200 menos 0 es 200. Entonces el resultado es 200. ¿Sí está bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? La misma problema que ya sabemos desde el inicio, pero pusimos en la gráfica y también tratamos parte analítica haciendo así la integración y sacamos el resultado. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer otro problema. El otro problema es... Ok, antes de ir ahí, ¿sí está claro qué hicimos hasta aquí? Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene duda? Levanten su mano, la de distancia que hicimos hasta ahorita. Yo no, profe. Ok, si no hay manos, no hay dudas. Ok. Entonces, lo que voy a repetir otra vez. Si cuando está manejando carro con velocidad constante, después de 2 horas, tú sabes la velocidad para la distancia. Tú estás calculando haciendo integración. Y por integración, hace 0 a 2
porque empezamos en cero y terminaste en 2 horas y la velocidad está aquí y haces de integración con respecto al tiempo. Este es el tiempo, ¿no? Ok. Ahorita la problema, vamos a cambiar la problema. Ya no estás manejando así. Vamos a quitarla. Tú no estás manejando así. Lo que hiciste es... Primero tú empezaste en la casa. Cuando estás en la casa, tu velocidad era cero. Vamos a decir que tú estás en cero. 0 kilómetros por hora. Así está tu velocidad en tu casa, ¿no? Ok. Después de un rato... O empezaste en el, vamos a decir, en tu casa tú empezaste en el cero, tiempo cero, y tú empezaste a acelerar. Tú estás acelerando y después de un rato tú llegaste a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo hiciste esta aceleración? Vamos a decir que tú estás acelerando. ¿Cuánto tiempo hace para acelerar ustedes a 100 kilómetros, chicos? Desde cero a 100. ¿Cuánto tiempo? Chicos, ¿me están escuchando o no? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ok, ¿cuánto tiempo hace ustedes? ¿Si ustedes manejan carros o no manejan carros todavía? Yo no. Ah, no manejan. Ok, si van en carretera con sus papás o alguien, ¿cuánto tiempo hace a 0 a 100? Profe, la verdad no tengo ni idea. ¿Un minuto? ¿Ustedes nunca fueron en la carretera y pararon ahí para echar gasolina y empezaron otra vez su carrera? ¿Y cuánto tiempo hizo para llegar a su velocidad a lo que está normal, que es carretera? Así, kilómetros es 1 hora aproximadamente. ¿Una hora para llegar a 100 kilómetros? No, con... Si te paras en la carretera y luego entras, son como unos, ¿qué? Unos 40 segundos para llegar a... Entonces, sí, si está en segundos o estás en unos minutos, si está como yo tardo como 2 minutos. Pero a veces más rápido también, porque depende de la carretera, tú no puedes ir lento. Porque si estás alguien atrás de ti, tú tienes que ir mínimo con la una velocidad. 100 no es mucho en carretera, ¿no? Entonces, yo creo que como 1 minuto es algo correcto, algo más o menos, promedio. ¿Sí me dicen sí o no? Sí, profe. Ok, pero yo no quiero teclear aquí números en minutos, yo quiero teclearla en horas. Entonces, ¿me dicen cuántas horas es? Uno sobre 60. Ajá, ¿cuánto es 1/60? .0166. No me gusta ese número. Entonces, ¿qué hacemos? Fracción. Sí, entonces vamos a hacer 0.02. Así lo dejamos, ¿no? 0.02. Entonces, 0.02 horas. Tú hiciste tantas horas. Entonces, empezaste en 0 kilómetros, hiciste 0.02 horas de acelerar y llegaste. Llegaste a. ¿Cuántos? 100 kilómetros por hora. Ok, muy bien. Y después, si. Vamos a decir, tú manejaste otra. Total es 2 horas, ¿no? Entonces, vamos a decir, tú manejaste por 1. Ok, voy a poner aquí, dejamos. Manejaste algo y después empezaste a desacelerar. Entonces, estás aquí en 100 kilómetros por hora.
y vas a decir que tú pusiste a, ya gaste tu destinación. Entonces ya estás parando tu carro y estás parando con la misma aceleración, pero aquí decimos desaceleración, o estás frenando, y esa también tardaste la misma, vamos a decir 0.02 horas de frenar. Entonces tú tardaste 0.02 horas de frenar y llegaste desde 100 kilómetros por hora hasta 0 kilómetros por hora. ¿Sí está correcto? Sí. ¿Está claro lo que estoy escribiendo aquí? Tú empezaste desde 0, llegaste 100 y manejaste todo tu camino, y cuando estás cerca de tu destinación, tú bajaste tu velocidad hasta que llegas a 0. ¿Y cuánto tiempo hiciste esta aceleración? Hiciste por 0.02 horas, y la desaceleración hiciste también por 0.02 horas. Y todo este viaje fue de 2 horas. Entonces, todo este viaje fue de 2 horas. Vamos a decir que todo esto fue de 2 horas. Entonces, de aquí, donde empezaste en tu casa hasta que llegaste a la destinación, toda esta fue exactamente 2 horas. ¿Sí? Ok. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo manejaste en 100 kilómetros? Así, fijo. 1.96 horas. 1.96 horas. Ok. ¿Está claro a todos por qué es este tiempo? ¿Alguien tiene duda? Me dicen hasta aquí, chicos. Ok. Si no tienen duda, ahorita lo que van a hacer ustedes es abren sus notas y hagan dibujo este. Aquí tiene, empezó aquí, terminó aquí. Esa fue la pasada, ¿no? Ahorita con esta nueva velocidad, ustedes dibujen cómo aparece la gráfica y me manden por WhatsApp. ¿Sí? Aquí estoy esperando. Dibujen en la gráfica. Antes ya esta fue cuando era 100 constante. Pero ahorita no es 100 constante. Ya tenemos este nuevo perfil. Empezamos en 0, llegamos a 100, y ahí en 100 esperas, manejaste con misma velocidad por 1.96 horas. Después empezaste a frenar por 0. Empezaste a frenar y después de 0.02 horas llegaste a tu destinación con 0 velocidad. Ok, esa ustedes dibujen en sus notas y me manden por WhatsApp. Lo voy a ver. ¿Alguien tiene duda? Me dicen. Ya estamos aquí 54 personas o estamos 53 personas. Pues yo necesito 53 mensajes aquí para verla, para que yo sepa que ya están haciendo. Si no, voy a pensar que no entendieron y tengo que explicar otra vez. Profe, ¿te lo mandamos por el grupo? ¿Cómo? ¿Lo mandamos por el grupo o se lo mandamos a usted? Sí, manden por grupo, no hay problema. O si quieren, mándenme por privado para que yo pueda ver que todos ya entendieron. Sí, manden privado mejor, sí.
Chicos, cuando están graficando, le voy a dar una sugerencia. Escuchen aquí una sugerencia. Si, por ejemplo, ustedes si quieren dibujar algo, dibujaron así, y usted quiere enseñar este pico, entró en algún punto, pónganse así puntitos. Pónganse más recto, ¿no? Así. Y pónganse aquí. Por ejemplo, este es 1.5. Pero a veces si ponen sin puntitos, si ponen aquí 1.5, yo no voy a entender por qué estás escribiendo 1.5. Yo voy a decir que no sé por qué. Pero si pones así, yo voy a entender bien. Porque tú me quieres representar o me quieres indicar que esta llegó en 1.5. ¿Sí? Y también así misma manera, si quieres enseñar, esta fue de alguna altura de 125. Así vas a escribir. Así me daba cuenta que hizo esta. Eso. Y si estos dos son misma altura, tú puedes poner, conectar estos dos con esto. Eso me va a dar información que esta es más bajo que esta, ¿no? O si son iguales, me va a dar cuenta. Pero esa es buena idea, ponerla esto, hace puntitos. Esta puede ser 0.2, yo creo. Ok, otra cosa, alguien está intentando de poner de escala, porque la escala es muy pequeña, porque 0.02 es muy pequeño. Entonces no hay problema, no pónganse de escala. Es muy buena idea ponerle a la escala, pero por el momento no es necesario, pero porque si está haciendo dificultad, no es necesario que diga de escala, porque 0.02 es un número muy pequeño. Entonces, no se pueden hacer bien. Aunque ustedes quieran poner 0.02, un poco lejos de normal, no hay problema. Es decir, usted si quiere poner algo así como... Es un ejemplo, ¿no? Si aquí puede poner... Ok. Voy a empezar a la de... asistencia. Ok, chicos, pónganse asistencia, por favor. Estamos 52 chicos, ¿sí? Pónganse. Ok, muy bien. Descargas en ese Miguel. ¿Me dijo algo? What the fuck? Este sigue así. Estos dos. Chicos, recibí nada más de 5 personas.
Muy bien. Chicos, se están confundiendo. No es 0.2. Este es 0.02, ¿sí? Ok, estamos 51. Llegaron más personas. ¿De dónde están llegando más aquí a la...? Ok, ya la apagué porque ya estamos. Muy bien. Ya estoy recibiendo muy buenos mensajes. Ok, entonces... Pues ahorita voy a decir cómo es, ¿no? Profe. Sí. Es que no alcancé a poner mi asistencia. ¿Y cómo lo llenó? De 53 y hasta llegaron mucho. ¿De dónde están llegando esas cosas, chicos? Ok, póngase la de usted. ¿Sí? Ya, profe. Ok, ya. Muy bien. Muy bien. Gracias. Oh, sí, de nada. Ok. Ya hicieron muchos bien y muchos querían poner en la escala, por la escala hizo una pequeña problema porque esta parte es muy, muy pequeña, ¿sí? Ok, entonces lo voy a poner así. Aquí lo voy a poner 0.02 y aquí voy a poner algo, aquí lo voy a poner lo otro. Entonces lo voy a poner este solo para la clase. No es cuando hacen algo más en serio, como entregar tarea o algo, ahí tiene que poner la escala. Solo para la de explicación estoy poniendo así. Esta es 0.02. El tiempo total fue 2 horas. Entonces esta es 2. Y este punto es, no sabemos. Aquí con esta información, no tenemos esta información. Porque todo ya sabemos que es 2 horas. Y sabemos entre este punto es 1.96. Pero esta parte no sabemos. Esta es 2 menos esta pequeña cosa. ¿Esta pequeña cuánto es? Es 0.02. Si quitas 2 menos 0.02 me da 1.98. Entonces aquí lo voy a poner 1.98. Ok, y la velocidad empezó en el 0, ¿sí? Aquí voy a poner las líneas puntitos, en vez de puntitos lo que voy a poner es una línea un poco delgada para que lo veamos que es nada más para construcción. Ok, este también lo voy a poner una línea delgada. Esas líneas no representan nada, solo para que me ayude a dibujar. Ok. Entonces voy a ir a con la sí otra vez con la velocidad, con el tamaño normal. Ok, empezamos en 0 y llegamos a 100. ¿En cuánto tiempo? 0.02. Ya está. Y después usted manejó con la constante la velocidad, estaba constante. Era constante, constante, constante hasta aquí. Y después bajó la velocidad a 0. Entonces usted estaba en 0, fue a 100, dejó en 100 por un rato, o mucho de rato, o mucho tiempo, y después otra vez llegó al 0. Ok, mi pregunta es, ¿cuánto es la área o la distancia que se manejó? ¿Qué distancia fue? ¿Cuánto fue la distancia? 200 kilómetros. Ah, no, pero es menos ahí. ¿Cuánto fue la distancia? Esta es la pregunta. Pues la distancia sería lo mismo, ¿no? O sea, 200 kilómetros. Nada más que ahí se ve diferente por la velocidad, pero es la misma la distancia. No, no es... Ahí es menos. Es, ok, ahorita... Yo voy a cortar porque ya está muy, muy cerca de 3:30. Entonces, ahorita su trabajo es, antes de venir a la siguiente clase, me tiene que decir cuánto es la distancia
y van a calcular de dos formas. Una forma es usando su tecnología como quieran, la física o algo. El otra es haciendo integración. Hagan hagan de los dos formas, ¿sí? Y me dicen cuánto es. Y me dicen si salió correcto o no, los dos, ambos métodos. ¿Sí? ¿Está claro su tarea pequeño? Sí, profe. Sí, ok, profe. Entonces regresando, lo vamos a ver, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí. Ok, muy bien. Sí, profe. Nos vemos a la siguiente clase. ¿A qué hora es? A las 5:45. ¿No? Ok, muy bien. Nos vemos 5:45, chicos. Bye, profe. Bye, nos vemos. Bye, profe. Sí, nos vemos. Adiós.